Estamos en comunicación con Maximiliano Tournier. Maximiliano, gracias por atendernos. Buenas noches, bienvenido. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos, Maximiliano. Bueno, ¿qué es Inauco? Arranquemos por el principio. Bueno, Inauco es una empresa neuquina, fundada por tres, en ese momento, valientes, digo yo, que nada, quisimos hacer una empresa porque la verdad que nos gusta resolver problemas. Problemas tecnológicos que tienen y tenían las empresas en ese momento, y vimos que podíamos nosotros aportar nuestro granito de arena en ayudar a resolver los problemas y aumentar sus producciones y a mejorar y eficientizar sus producciones, justamente, ¿no? Ahí nace Inauco. Y para eso, bueno, nosotros tres no éramos suficientes, así que de a poquito el equipito se fue agrandando. Llegando a hoy, ya casi 11 años después, donde somos algunos más, somos casi 35. Bueno, un equipo muy consolidado técnicamente, un equipo muy consolidado humanamente, donde vemos que aquello que se soñó hace 11 años hoy se está llevando adelante de una manera muy profesional. Bien, arrancaron en el 2011, ¿verdad? Hace 2011, 11 sí, años. abril 2011. A mí me parece importante las historias, ¿no?, que hay detrás de las compañías neuquinas, sobre todo de aquellas que han hecho todo un camino de aprendizaje, de tener los ojos bien abiertos y mirar cómo estaba cambiando el mundo para adaptarse, para ir en la misma corriente que va el mundo tecnológico, sobre todo en una actividad que ha cambiado tanto como la actividad hidrocarburífera. ¿Cuál es la historia más importante, digamos, de esta compañía? Si tuvieras que caracterizar a la compañía y contársela, no sé, algún día a tus nietos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la compañía desde el punto de vista humano como el mayor valor agregado? La verdad que yo lo digo con el sentimiento que tengo como parte de Inauco en estos 11 años, y lo que más tiene es hay mucha amistad, hay mucha colaboración entre los compañeros que somos. Acá todos aportamos nuestro granito de arena desde el lugar donde estamos, pero lo que más yo me llevo es la satisfacción humana y el día a día que se comparte acá en la oficina con mis compañeros, cosa que la extrañamos mucho durante 2020, 2021 y 2021, ¿no? Por la pandemia. Pero nada, a mí la calidez humana es mi combustible para todos los días, ¿no? Desde el punto de vista personal. Y eso, mezclado con los conocimientos, mezclado con las capacidades, me parece que es algo, no solo invaluable, sino es algo que es difícil de detener cuando se complementan esas dos cosas, Adrián. Sí, además el sentido de pertenencia, Correcto. las alegrías, imagino yo también que las tristezas, ¿no? En algunos Sí. momentos cuando las cosas no salen, pero siento, tengo la sensación de que están muy satisfechos de alguna manera, sobre todo después de la visita a la OTC, del nivel de expertise y tecnología y capacidad operativa que tiene la compañía, ¿verdad? Correcto, sí, no, no, nosotros obviamente. Lo hablo desde nosotros, pero en otra oportunidad tuve también la oportunidad de contar de que me parece que todas las empresas de tecnología de la región y también del país tenemos niveles de conocimiento tecnológico elevados a punto que se comparan, digamos, con lo que pudimos ver allá en OTC, ¿no? Lo que sí te digo. Las diferencias por ahí más grandes que hay es que en otros países con un poquito más quizás de otro tipo de políticas a largo plazo, ¿no? Tienen posibilidades de esa tecnología y esos conocimientos aplicarlos quizás de manera más eficiente. Claro. Y esto lo relaciono con la transformación que estamos teniendo a nivel mundial energético, ¿no? De ser un poquito más verdes, ser un poquito más limpios. Y sinceramente la oportunidad que nos traemos nosotros es poder exportar servicios, aprovechar esa exportación para aprender
y esos conocimientos traerlos y aplicarlos a nuestro país, porque nosotros creemos que eso podemos aplicarlo acá y transformar nuestro país y volver a ser, ¿cómo decirlo?, con mucho sentimiento, volver a ser potencia como alguna vez lo fuimos. Claro, claro. La compañía, si uno tiene que caracterizarla, podría decir que es una compañía que hace básicamente telemetría, ¿sería la definición o me estoy quedando corto? No, Inauco nace como una empresa de automatización y control industrial, ¿no? Automatismo, llámese cualquier cosa que funciona de manera automática, ¿no? Bien, para llevarlo a algo simple, una empacadora de frutas tiene un automatismo. Una llenadora de botellas tiene un automatismo, una planta de gas que comprime el gas que mandamos a muchos lugares del país tiene automatismo. Así nace Inauco, automatizando procesos, ¿no? Y eso por lo pronto después llevó a poder desarrollar ingenierías y a hacer pequeñas construcciones de electromontajes. Uh-huh. Digamos, de a poquito el mercado va demandando más cosas de la empresa, ¿no? Por eso uno se va desarrollando y va creciendo y tiene que ir encontrando las oportunidades para ir transformándose, ¿no? Ahí claro, me diste pie para hablarte de esto, ¿no? Los argentinos tenemos una cualidad que somos muy adaptables, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tener que adaptarnos y estamos muy acostumbrados a tener que resolver problemas que no sabemos que van a aparecer, ¿no? Somos especialistas en todo, ¿no? Por eso creo que es lo que nos hace triunfar. Cuando algún argentino se va del país, creo que pocos vuelven y les fue mal. La mayoría se van y les va bien. Porque justamente tenemos ese aprendizaje de chiquitos, ¿no? Que nos sabemos adaptar.